A mí me ha tocado, yo no lo elegí, recibir un fuego vivo que se está apagando en mis manos. Y aunque yo no puedo hacer nada por evitar que esta lengua se pierda, al menos sí está en mis manos contribuir en dejar una memoria, que eso es lo único que puedo hacer. Así se refirió la periodista, novelista y poeta mexicana de origen búlgaro, Miriam Moscona, a su más reciente libro de poemas, Ancina, escrito en lengua ladina. Este es el tercer libro que yo publico que tiene un vínculo con esta hermosa lengua del siglo XV que va a desaparecer en el siglo XXI, igual que muchas de nuestras lenguas nativas en México, que es una enorme tristeza ver cuando una lengua se extingue. La ganadora del premio Javier Villaurrutia explicó que Ancina es una palabra arcaica que maravillosamente parece haberse congelado en el tiempo. Esta lengua, que es la que llevaron nuestros primeros, los primeros pobladores, no son nuestros, son españoles, los primeros pobladores trajeron a América esta lengua, de alguna manera allí en estas zonas donde hay menos escolaridad, se quedaron vivas y que mucha gente considera incorrectas o que considera barbarismos por ignorancia, porque en realidad Ancina es una palabra castellana totalmente correcta para el tiempo. La autora, quien ha definido a la lengua judeo-española como la lengua sin patria y sin academia, presentará su libro de poemas el próximo 5 de marzo en la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México y contará con la participación de los escritores Hernán Bravo Varela, Nicolás José y Javier Taboada. Con información de Susana Cerezo y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.